Bienvenidos a otra edición más del Ñoñómetro en versión beta. Aquí nos damos cuenta qué tan ñoños son nuestros invitados. Y hoy, por aquí viene, se llama Gabriel Posada. Ahí está, lo pueden oír en cámara FM, lo pueden ver en el colectivo de Teleantioquia, lo pueden leer en su blog del Colombiano y tiene gafas. El ñoñómetro para nosotros es algo bonito y miramos qué tan... Pues las mías tienen lentes. Qué tan... Bueno, está bien. Y nos damos cuenta qué tan fanáticos de la tecnología son nuestros invitados. Soy Gabriel Posada, soy publicista. En la vida hago muchas cosas, sobre todo como independiente trabajo en redes sociales, en estrategia y contenidos. Digo mentiras, empujo carros, dono sangre. ¿Cuántos aparatos tecnológicos tenés en este momento y cuál es el que más usas? Pues que los aparatos tecnológicos son nada más que accidentes en la vida. Lo importante es sacarle el mejor provecho que pueda. Entonces, yo ando con un BlackBerry. Este es mi centro de comandos. Aquí redacto, aquí recibo, aquí escribo, aquí tomo fotos, hago un montón de cosas. ¿Estás pendiente de las nuevas versiones de los aparatos? ¿Los aparatos no, que tenés o de lo que no, está pasando? No, porque los mismos aparatos le avisan a uno. Y así uno no quiera, ellos hacen la actualización. Por ejemplo, esta mañana el BlackBerry, porque le dio la gana, hizo su actualización de WhatsApp y se me apagó. Entonces, yo los dejo a ellos que hagan lo que quieran. Desde el 92 uso gafas y no pienso renunciar a ellas. En promedio, ¿cuánto tiempo pasa conectado al día y haciendo qué? Yo tengo una libretica en donde escribo lo que voy a hacer y por cuánto tiempo para poderlo hacer bien y dejarlo de hacer. Podríamos decir que invierto unas 4 horas en estar ahí sentado. Pero hay otras horas en donde uno está en el computador, más no navegando, donde está redactando, donde está escribiendo, donde está haciendo otras funciones. Mis notas en el colegio eran muy políticamente correctas, izaba bandera y todo, y era horrible porque también era un contraste entre el más gamín de clase y el que hacía la tarea juicioso. Después de despertar en la mañana, ¿cuánto tiempo se demora para estar al frente de uno de los equipos? Pero es que un equipo es esto también, yo ya no uso despertador, pongo a que despierte automáticamente, entonces con el primer correo electrónico que entra, ¡plim! Ya sé que ya despertó el teléfono, por lo tanto me tengo que levantar yo dignamente. Despierta primero el teléfono. Y despierta primero el teléfono. Y desde el teléfono empiezo a leer y a darle fave, o a, ¿cómo se puede decir eso? Favoritear los tweets de noticias y de contenidos interesantes del día. Entonces voy como leyendo, tan, tan, tan. Y ahí sí me levanto, me aseo como un ser humano normal, desayuno, y me siento en el computador a leer como las actualizaciones y obviamente a hacer las tareas. De crucigrama sí he sido más de crucigrama, de llenarlos casi completos y quedarme faltando una o dos palabras. Nunca pude llenar un crucigrama completo, lo hubieran marcado. Y ahora bienvenido a las preguntas rápidas. ¿Qué navegador no utiliza? Nunca va a volver a utilizar Internet Explorer, apúntelo. ¿Qué sistema operativo se niega a utilizar? Pues no utilizo los de Mac, por ejemplo, porque ya me volví a acostumbrar a los de los formales de Microsoft. ¿Cuál es la marca que más le gusta? ¿De tecnología? Mi marca es Adidas. Si hubiera un computador Adidas, también me lo compraba. ¿Por qué serie de televisión se ha trasnochado y por qué disco se ha trasnochado? Parce, yo creo que sí soy geek, tengo que reconocerlo. Eso lo estamos viendo. Big Bang Theory, carajo. Uh-huh. Ahora, un consejo para ñoños, geeks y nerds del mundo. El consejo es, primero, asumirlos, como salir del closet, sí. Soy ñoño, lo estoy descubriendo. Estoy asumiendo este programa. Qué buen ñoño. Él es ñoño tigre, esa es su calificación. Y para entregar el premio, aquí está nuestra modelo. Fue reina gracias. De la papaya en abril gracias, de 2009. En abril aquí. Y ahí está el ñoño tigre. Es un tigre con gafas. Igual que vos. No sé, pensé en cereal. Gabriel Posada, muchas gracias por estar con muchas nosotros. Muchas gracias a ti. En versión beta. Y qué bueno que seas tan amante de la tecnología y que sí. Ahora
Luz Castuño, Ñoño Tigre. Muchas gracias, muy amables. Lo colgaré si encuentro una puntilla y aprendo cómo clavarla.